En el municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, persisten las hostilidades de los grupos armados ilegales a los pobladores. Luego de la apertura del comercio en Puerto López, tras una semana, las comunidades denuncian que al menos tres jóvenes y una menor están desaparecidos. Uno de los casos es el de una niña de 13 años, Carmen Julia Hernández, quien desde hace 4 días salió de su casa con una supuesta amiga. Ella salió y la vecina del frente dijo que ella había salido como para la de la tienda. Bueno, salió, no volvió más. Y ella tenía un compinche con una muchachita y que según los que cuentan, o sea, que vieron, ella se embarcó en una moto con la pelada, con la otra amiga que tenía. Los padres de la menor insisten que la niña no se fue por voluntad propia. Le dejó una nota al papá diciendo que se iba. Una letra que no es de ella, porque nosotros distinguimos la letra de la niña y esa no es la letra de ella. La nota la escribió la otra pelada, diciendo que se encontraba aburrida, que se iba de la casa. La Defensoría del Pueblo del Bajo Cauca ya hace investigaciones sobre estas desapariciones, mientras que la policía ya tiene la denuncia formal del caso de la pequeña de 13 años.